There are no doubts in our minds. No hay duda en nuestras mentes. That we are living in the last minutes before the rapture. Que estamos viviendo en los últimos minutos antes del rapto. Things today seem to be moving at a rapid pace. Hoy en día las cosas parecen moverse a un ritmo rápido. Concerning biblical prophecies. Con respecto a las profecías bíblicas. Certainly the forces of good and evil. Ciertamente las fuerzas del bien y del mal are in a battle like never before. Están en batalla como nunca antes. It seems as if parece que we have turned back the clocks of time. Si hubiéramos hecho retroceder los relojes del tiempo. Instead of seeing people more in tune with the Holy Scriptures, en lugar de ver a un pueblo más en sintonía con las Santas Escrituras, we see a world that is literally becoming more and more scripturally illiterate. Vemos un mundo que literalmente está volviéndose cada vez más analfabeto bíblicamente. False prophets, los falsos profetas, preachers, predicadores, and teachers, y maestros, abound today like never before. Abundan hoy como nunca antes. All over the world today, en todo el mundo hoy, it seems as if people are fighting for justice. Parece que si la gente estuviera luchando por la justicia. Sometimes these demands are legitimate. A veces estas demandas son legítimas. They seem to justify a calling. Y parecen justificar un llamado. For the reformation of the systems that have been implanted in society. A la reforma de los sistemas que se han implantado en la sociedad. But many times, pero muchas veces, this demand for social justice, esta demanda de justicia social, is just an excuse, es solo una excusa, to usher in a different agenda, para marcar el comienzo de una agenda diferente, behind what is being portrayed on the outside, detrás de lo que se está presentando en el exterior. Evil forces today are at work like never before. Las fuerzas del mal hoy están trabajando como nunca antes. With the mindset, con la mentalidad, to set in a new world order, de establecer un nuevo orden mundial. It has become apparent to us today, hoy nos ha dado resultado evidente, that we cannot trust everything that is being presented to us as facts. Que no podemos confiar en todo lo que se nos presenta como hechos. Certainly the Bible spoke of our days. Ciertamente la Biblia habló de nuestros días. When it said that many would call. Cuando dijo que muchos llamarán lo malo bueno. Evil good and good evil. Y a lo bueno malo. Seeing this taking place all around us today. Al ver esto que sucede en nuestro alrededor hoy, we can literally say, podemos decir literalmente, that the words of Jesus Christ, que las palabras de Jesucristo, are unfolding in front of us. Se están desarrollando frente a nosotros. The world today, el mundo de hoy, seems to be moving at a rapid pace. Parece moverse a un ritmo rápido. To fact check. Para verificar every single thing that is being published, cada cosa que se publica, said, dice, or presented, o presenta, in mind, con esto en mente, no one can remove from our hearts, nadie puede quitar de nuestro corazón, what has been implanted by God himself, lo que ha sido implantado por Dios mismo, and that is our understanding of God's program in these last days, en nuestro entendimiento y del programa de Dios en estos últimos días. God's program is the church of God. El programa de Dios es la iglesia de Dios. It's imperative today, es imperativo hoy, that each one of us, de que cada uno de nosotros, have a divine understanding, tengamos un entendimiento divino, of the church of the Bible, de la iglesia de la Biblia. Not an understanding of past traditions, no un entendimiento de las tradiciones pasadas, or just our history, o simplemente de nuestra historia. We must look today to the Bible, debemos buscar en la Biblia, today in order to find, para encontrar la iglesia de Dios, the church of the living God. Aleluya. Only there, solo allí, will we find her attributes, encontraremos sus atributos, which will then help us to see her today, que luego nos ayudarán a verla hoy. Don't look for her with a closed-minded, man-made idea, no la busques con una idea de mente cerrada, of what you think she should look like today,
hecha por el hombre hoy. But look for her. Mas buscad por ella. In the scriptures. En las escrituras. And then you will see her attributes. Y luego verás sus atributos. Which are holy. Que son santos. And in full operation in the midst of confusion. Y en plena operación en medio de la confusión. The world is much different than it was a few months ago. El mundo de hoy es muy diferente al de hace unos meses. A pestilence has shaken the world and many nations today. Una pestilencia ha sacudido al mundo y a muchas naciones hoy. This pestilence has caused many national economies. Esta pestilencia ha causado que muchas economías nacionales to suffer financially like never before. Sufran financieramente como nunca antes. These effects on the world, estos efectos en el mundo, have thus affected not only the nations, han afectado no solo a las naciones, but also the individuals, sino también a las personas, who find themselves in these countries, que se encuentran en estos países. This pestilence we are facing today is known as the coronavirus. Esta pestilencia a la que nos enfrentamos hoy se conoce como coronavirus. It seems as if this pestilence has caused many. Parece que esta pestilencia ha provocado que muchos, even those who claim Jesus Christ as their Savior, incluso aquellos que afirman que Jesucristo es su Salvador, to look for another Savior, busquen por otro Salvador, in order to find rest for their souls, para encontrar descanso para sus almas. Many today are in hopes of a vaccine. Hoy en día muchos esperan una vacuna. That can protect them from this pestilence. Que los proteja de esta pestilencia. Too many seem glued to their phones today. Demasiados parecen pegados a sus teléfonos. Watching. Viviendo, and reading. Y leyendo, reading the news for any signs of hope. Leyendo noticias en busca de las señales de esperanza. But I say to this General Assembly, pero les digo a esta Asamblea General, to our membership around the world, a nuestra membresía alrededor del mundo, to our friends of the church, a nuestros amigos de la iglesia, in whom is your trust? ¿En quién está su confianza? The Church of God, la iglesia de Dios, has been planted by the rivers of living water. Ha sido plantada junto a ríos de agua viva. This is why we continue to say, as the reformers of old said, es por eso que continuamos diciendo como los reformadores de antaño dijeron, sola scriptura, solo la escritura, scripture alone, solamente las escrituras. It doesn't matter what the pestilence may come our way, no importa que pestilencia pueda venir a nuestro camino, whether they be physical or spiritual, ya sea física o espiritual, we in the church of God, nosotros como la iglesia de Dios, will continue to draw from that river of living water, continuaremos extrayendo ese río de agua viva. Our trust, nuestra confianza, will continue to be in Christ and His word, seguirá estando en Cristo y su palabra. Aleluya. Our trust, nuestra confianza, will not be in the numbers, no estará en el números, in the finances of the church, o en las finanzas de la iglesia, in the traditions established by men, o las tradiciones establecidas por los in hombres, in our own history, o en nuestra historia, but our trust will be established on sola scriptura alone, sino que se basará únicamente en las escrituras, only in the word of God, solo en la palabra de Dios, and nothing else, y nada más. Hallelujah, hallelujah. One thing we are certain about in the Church of God, una cosa de la que estamos seguros en la iglesia de Dios, is the doctrine that she upholds, y es que la doctrina que ella defiende, the government she practices, el gobierno que ella practica, and the message she preaches, y el mensaje que predica, which cannot be changed, no se puede cambiar. When we say reformation in the Church of God, cuando decimos reforma en la iglesia de Dios, it doesn't mean that we're wanting to change things. No significa que estemos deseando cambiar las cosas. It means that we're wanting to return. Significa que queremos volver to the way it was in the beginning. A la forma que tenía desde el principio. Is this not what our church pioneers also desired? ¿No es esto lo que también desearon nuestros pioneros de la iglesia? Did A.J. Tomlinson not desire as many others did? No, A.J. Tomlinson deseaba como muchos otros to remove the covering which once covered the beautiful Church of God. De quitar la cubierta que una vez cubría la hermosa iglesia de Dios. Well, today, bueno, hoy, we can boldly proclaim that this is our same desire. Podemos proclamar con valentía que este es nuestro mismo deseo. We desire to return. Deseamos volver.
to the form the church once had. A la forma que tuvo la iglesia. When she was a mighty army. Que era como un poderoso ejército. Marching. Marchando. And conquering the world. Conquistando el mundo. How many of you believe that? Amen. ¿Cuántos creen eso? We boldly proclaim today. Hoy proclamamos con valentía. That we cannot do this. Que no podemos hacer esto. If we continue to make the same mistakes. Si continuamos cometiendo los mismos errores. Some before us have made. Que algunos antes de nosotros cometieron. We cannot proclaim a message. No podemos proclamar un mensaje. Only for those inside the four walls of our churches. Solo para quienes están dentro de las cuatro paredes de la iglesia. The message of the church is for everyone. El mensaje de la iglesia es para todos. Not everyone will accept it. No todos lo aceptarán. But we have a responsibility. Pero tenemos la responsabilidad. To preach this message. De predicar este mensaje. But we cannot only preach this message. Pero no solo podemos predicar este mensaje. We must also live it. También debemos de vivirlo. Praise the Lord. Reformation means. Reforma significa. We must go back to the old paths. Que debemos de volver a las sendas antiguas. Jeremiah once wrote. Jeremías una vez escribió. Thus saith the Lord. Y dijo Jehová. Stand ye in the ways. Paraos en los caminos. And see. Y mirad. And ask for the old paths. Y preguntad por las sendas antiguas. Where is the good way? ¿Cuál sea el buen camino? And walk therein. Y andad por él. And ye shall find rest for your souls. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Our call for a reformation today. Nuestro llamado a la reforma hoy. And for the reunification of all of the children of God. Y una reunificación de todos los hijos de Dios. Is a call back to the old paths. Es un llamado a volver a las sendas antiguas. The old paths are the only way. Las sendas antiguas son la única forma. That we will find rest for our souls. En que encontraremos descanso para nuestras almas. The only way the church. El único lugar donde la iglesia will be led. Será conducida. To a complete uncovering. A remover por completo la cubierta. To the beautiful church of God. La hermosura de la iglesia de Dios. That she was in the beginning. Como fue en el principio. Hallelujah, hallelujah. The days of defending man. Los días de defender al hombre. Defending the prestige. Defender el prestigio. Positions. Posiciones. Must be done with. Debería ya de acabar. Amen. There is no time. No hay tiempo. To be fighting amongst ourselves. Para pelear entre nosotros. And with others. Y otros que afirman. That claim to uphold the same doctrine. Defender la misma doctrina. That que usted, you and I uphold. Que usted y yo defendemos. There is no need. No es necesario. To compete with other organizations. Competir de diferentes organizaciones. A reunification must take place. Una reunificación. Hallelujah. Debería tomar lugar. I'm speaking to those watching us right now on the internet. Estoy hablando a aquellos que me ven en internet. A reunification. La reunificación. Must take place. Una real reunificación debe de llevarse a cabo. But it will not take place. Pero no tendrá lugar. Unless a reformation takes place before. A menos que se lleve a cabo una reforma antes. And that reformation. Y esa reforma. Oh, hallelujah. Is a remnant. Es un remanente. That is now forming. Que ahora se está formando. In the midst of all of this confusion. En medio de toda esta confusión. That remnant es remanente. Is a group of people. Es un grupo de personas. Not only in this place here. No solamente en este lugar. But it's a group of people. Pero es un grupo de personas. That desire. Que desean. That old time Holy Ghost move of God. Que el Espíritu Santo se mueva como antes. Together with a genuine vision. Que pueda tener una visión genuina. Of the last day's church. En los últimos días. I want it soon. Pronto. There will be a reunification. Habrá una reunificación. Of all of God's children. Like we've never seen before. Hallelujah. Como nunca antes se ha visto. God is going to raise up a remnant. Dios levantará un remanente. For this last day's harvest. Para esta última cosecha. Like we have never seen before. Como nunca la hemos visto antes. Hallelujah. How many of you believe that? Amen.
It is a sad situation. Es una situación triste. To see brothers and sisters in Christ. Ver a hermanos y hermanas en Cristo. That have spent many years together. Que han pasado muchos años juntos. Serving the Lord. Sirviendo al Señor. Choosing to immediately. Inmediatamente convertirse. Become enemies. En enemigos. Because of the choices made. Debido a sus decisiones. This type of spirit. En este tipo de espíritu. Must never be practiced in the church of God. Nunca debe practicarse en la iglesia de Dios. There will be many. Habrá algunos. That will come and go from the church. Que vendrán y se irán de la iglesia. But our mindset. Pero nuestra mentalidad should always be to pray for them. Siempre debe ser orar por ellos. Though at times we will not like their decisions. Porque a veces, aunque a veces no nos guste sus decisiones, we must have compassion for them. Debemos tener compasión de ellos. Compassion does not mean to let down the standards of the Word of God. La compasión no significa defraudar las normas de la palabra de Dios. The Church of God must continue to have a sound and balanced message. La iglesia de Dios debe seguir teniendo un mensaje sólido e equilibrado. We cannot lean too much to the left or to the right. No podemos inclinarnos demasiado hacia la izquierda ni hacia la derecha. We must rightly divide the word of truth. Debemos dividir correctamente la palabra de verdad. Having compassion, tener compasión, also does not mean, tampoco significa adoptar, doesn't mean taking a humanistic approach, un enfoque humanista, to the doctrine that the church upholds, de la doctrina que defiende la iglesia. If we are to prepare to reach this world, si vamos a prepararnos para alcanzar este mundo, with the message of Christ and His church, con el mensaje de Cristo y su iglesia, we must preach and teach what the Word of God says. Debemos predicar y enseñar lo que dice la palabra de Dios. We must also remember, también debemos recordar, that we are not lords, que no somos señores, over the membership of the church, sobre los miembros de la iglesia. I want to say this apart from what I'm saying here. Quiero decir algo aparte de lo que estoy diciendo. We are not dictators. No somos dictadores. In the church of God. En la iglesia de Dios. Being an overseer. Ser supervisor. Doesn't let you treat people the way you want to treat them. No significa tratar a los demás como usted quiere. Being a leader. Ser líder. Does not mean that the people are there to serve you. No significa que el pueblo está ahí para servirle. You are there to serve the people. Usted está allí para servir al pueblo. Just because one holds a bishop's license, el hecho de que uno tenga una licencia de obispo, it does not permit him, no le da licencia, to act in any way, para actuar de la manera que desee, that he desires against God's children, en contra de los hijos de Dios. Each leader, cada líder, will be accountable to God, será responsable ante Dios, on the day of judgment, en el día del juicio, for our treatment of God's children, por el trato que dé a los hijos de Dios. I'm going to read that again. Voy a leerlo otra vez. Each leader, cada líder, will be accountable to God, será responsable ante Dios, on the day of judgment, en el día del juicio, for our treatment of God's children, por nuestro trato a los hijos de Dios. Amen. As the leadership of the church in this hour, como el liderazgo de la iglesia en esta hora, we are called to minister. Estamos llamados a ministrar. And that means, y eso significa, to give our all in everything, hacer lo mejor en todo lo que hacemos por we Cristo. Do for Christ and His church. Por Cristo y su iglesia. Listen. Escuchen. That includes our attitudes. Eso incluye nuestra actitud. Our behavior. Comportamiento. And conversation, conversaciones, within the church, dentro y fuera de la iglesia, and outside the church, que vayamos. The spirit of the leadership of the church today, el espíritu del liderazgo de la iglesia de hoy, will be led by the Spirit of God, será dirigido por el Espíritu de Dios. We must guard the beautiful church of God, debemos proteger la hermosa iglesia de Dios, from spirits, de los espíritus, that want to bring division among us, que quieran causar divisiones entre nosotros. We must guard the spirit of unity, debemos guardar el espíritu de unidad, in order to prevail in the church today around the world, para prevalecer en la iglesia hoy en todo el mundo. And last but not least,
Y por último, we must recognize pero no, who pero, the Lord of the harvest is. Pero no menos importante, debemos reconocer quién es el Señor de la mies. The Lord is Jesus Christ. Ese Señor es Jesucristo y solo Él. Amen. Palabra. We have seen his hand in everything we are doing. Hemos visto su mano en todo lo que estamos haciendo. Truly no one deserves the honor and glory. Verdaderamente nadie merece el honor y la gloria. But Jesus Christ. Sino solamente Jesucristo. This has only taken place. Esto solo ha tomado lugar. Because of our desire. Debido a nuestro deseo. To exalt Christ in everything we do in the Church of God. De exaltar en todo a Cristo por lo que hacemos en la iglesia de Dios. The Bible says. La Biblia dice. And I. Si yo fuere. If I be lifted up from the earth. Levantado de la tierra. Will draw all men unto me. Y a todos traeré a mi misia. But I want to thank God. Pero quiero agradecer a Dios. For those men and women that were added to the church this year. Por esos hombres y mujeres que se agregaron a la iglesia este año. God has truly led them to Zion. Dios realmente los ha guiado a Sion. And because of this we are grateful. Y por eso estamos agradecidos. I personally desire. Personalmente desearía. That all those that we have come into contact with. Que todos aquellos con que los que hemos entrado en contacto. Would come to Zion. Vinieran a Sion. Yet I am aware. Sin embargo. That a decision. Estoy consciente. De que una decisión tomada made by emotions por emociones and not by the leading of God y no por la dirección de Dios is dangerous. Es peligrosa. God must be in every decision we make. Dios debe estar en cada decisión que tomamos. In these last 24 months, en estos últimos 24 meses, our desire has been growing in the Word of God. Nuestro deseo ha sido crecer en la palabra de Dios. And not just in numbers. Y no solo en números. Though we are encouraged, aunque nos sentimos animados, when we see the church grow in numbers, cuando vemos que la iglesia crece en número, yet we must remember, sin embargo, debemos recordar, that God measures our success, que Dios mide nuestro éxito, by our faithfulness and obedience to His word, por nuestra fidelidad y obediencia a su palabra. We are in a new era in the Church of God. Estamos en una nueva era de la Iglesia de Dios. Our vision is to establish the Church of God. Nuestra visión es establecer la Iglesia de Dios. In every single nation of this world. En cada nación de este mundo. We will not give up. No nos rendiremos. We will not give up. No nos rendiremos. Until this is accomplished. Hasta que esto se logre. Each national overseer, cada supervisor nacional, must be held accountable, debe ser responsable, for their work, de su trabajo, in the areas that they have been appointed to, en las áreas por las que ha sido nombrado. We will continue to preach, continuaremos predicando, we will continue to teach, y enseñando, a great reunification, sobre la gran reunificación, of the children of God, de los hijos de Dios. We will continue to uphold, continuaremos defendiendo, sola escritura, solo la escritura, scripture alone, solo la escritura. We will continue to work, continuaremos trabajando, with urgency, con urgencia, and use all the resources available, y utilizaremos todos los recursos to reach this world, a nuestro alcance para llegar a este mundo. We will continue to use our pulpits, continuaremos usando nuestros púlpitos, to preach para predicar only the word of God, únicamente la palabra de Dios. We will not use our freedom in Christ, no usaremos nuestra libertad en Cristo, to speak badly about others, para hablar mal de los demás. We will continue to show compassion, continuaremos mostrando compasión, and love to everyone, y amor a todos. We will continue to plant the seed, continuaremos plantando la semilla, of the gospel, del evangelio, and let Christ bring the growth, y dejaremos que Cristo traiga el crecimiento. And we will continue to be patient, seguiremos siendo pacientes, with others, con los demás, as they find their way back to mientras Zion, mientras encuentran el camino. We will continue to be, continuaremos, the Church of God. Como la iglesia How de many Dios. Of you believe that? Amen. I want you to rise with me. Hallelujah. Amen. Pueden, si se pueden poner de pie. God has been good.